No la pude vender, déjame ver esa vaina, a ver, tengo un rayón, celular no le hemos vendido tampoco, pero vamos a vender mañana, que lo que claro, vamos a guardar, coño, eso fue lo que se vendió, coño, pero fue una vaina, esto va a ser una vaina, loco, yo quiero más cuarto, yo quiero más cuarto obligado, de los cuartos, yo lo que quiero estamos en diciembre, oh, y tenemos que acicalarnos, claro, entonces ya tú sabes, mañana, vamos a probar por el área, que hay pila de gente que está. Claro. Pila de vaina. Mañana vamos a ver. A ver si nos quedamos una pistola para pasar los dos años. Déjame llegar a la casa ahora. Dale, dale. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Oh, papá, por allá la me atracan, aquella esquina está partida de todo, me dieron a mí. Me entienden recado, güey, mi loco, encallando a uno de todo. A ti también te atracan. Oh, mi loco, no me entienden hasta galletas y de todo. No, relaja. Oh, ya es. Oh, por ese Panamá yo mano plazo a mí del diablo. Vamos a tener el pagamento, loco. Sí, hay que ir para allá, sí, hay, mi loco, porque vea que uno está trabajando y ellos quitando vaina a punto pito ahí, se lo quiero. ¿Cómo se encuentra todo? Bien, tenemos una misión importante en el barrio. Se está atracando. Oye. Y atracaron a un hijo mío y me lo mataron. ¿Lo matan para sí, mataron, me mataron el hijo mío ayer en un robo. ¿Tienen alguna información que me pueda brindarme? Allí en aquella esquina me atracan a mí de todo. A mí también me hicieron eso, mi loco. Me dieron secuestro un país de todo. Oh, pero hasta galletas me dieron y de todo a mí, patas y de todo me dieron a mí. Ah, ¿y en qué que yo ando? Yo ando en un motor, en un vaina, en un baja, ¿no? En un motor negro. No, pues entonces hay que poner mano arriba con la delincuencia, miren con lo que yo ando. Yo ando con esta ametralladora. Y a los delincuentes que andan rondando por aquí, se la voy a pisar el peine de banana que le da la. Ese peine de banana que le da a se la voy a pisar a los ladrones. Por eso hizo los niños que me la van a pagar. Claro. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Reúnanse, vamos a hacer uno. Oye, lo que vamos a hacer. Vamos a salir para la calle patrulla. Nos vamos a hacer pasar por víctima. Y cuando los atracadores se nos tiren, háganme una seña. Que le voy a vaciar los 48 tiros de esta pistola. De este peine 30. De este peine 30. Le voy a soltar los 48 tiros de este peine 30. Claro. Entonces, ¿estamos bien ahí? Claro. Vamos a patrullar entonces. Eso que hicieron al hijo mío, me lo van a pagar, porque eso se quedó así. Ellos creen que eso se quedó así, pero no se ha quedado así. ¿Se parece ese otro? Ah, pues menos vamos a hacer. Vamos a quedarlo aquí por la zona. Para que él lo vea. Si no lo vean a nosotros, cuando ustedes lo vean, háganse el chico. Como que no lo vieron, como que no lo vieron. Para que ellos no sospechen nada. Pero ellos, uno sabe que ellos están en la zona. Vamos a ir caminando. ¿No? Ellos no vamos a topar con ellos, no, porque andan atracándome. No hay vuelta. No hay cuarto. Ey, dime. Estaba pensando en ti, no tengo cuarto, loco. Oye, no tengo cuarto. Allí hay un par de pariguayos. ¿Qué es lo que? Hay un par de gente por ahí, por acá. Hey, pues déjame buscar el hierro entonces. Pero para allá matar a esa eso, gente. Busca eso. Yo quiero matar a una gente. Yo lo que quiero es cuarto, no puedo meter eso, busca eso. Espérate, toma. Ven acá. Ay, ven acá. Cuarto por pila allá. Ay, ven acá. ¿Cuántos son? Son como tres, pero que dime, hay más gente, ¿verdad? ¿Quién es todo eso? ¿Dónde está ligado? Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener más cuidado. Mira. Esa fue la cosa que te quitaron, que fácilmente la botaron porque no valía nada. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que coordinarnos para que cuando esos delincuentes, hoy a las 12 de la noche, matan al aire. Adelante, central.
abatimos, acabamos de abatar un delincuente. Estaba robando aquí en el respaldo central. Sí, central, manda una unidad del 911. Me llama a ti ahora mismo. Y ahora que yo voy a hacer, loco, diablo, me voy a convertir, ya, papá Dios. Este es mi último pecado que cometí. Me voy a convertir, ya. Bueno, mi gente, si les gustó el video, quiero que le den un lindo like, suscriban a nuestro canal. La parte 1 se estará subiendo en mi canal y la parte 2 se estará subiendo en el canal de Wilson Blaster. Esto es un mensaje para todos los jóvenes que se dedican a robar y a cometer todo tipo de crimen. Esto es un mensaje para que lo tomen de conciencia y no se vayan por el camino del mal, porque al final todo aquel que hace lo malo termina en un triste final. En el caso de Wilson Blaster, ayer coronó un par de robos, le dio un par de golpes a estos muchachos y el día de hoy ya van a beber el café. Mira, mira, tomarlo de ejemplo y no salgan para que se lo mal hecho, que la calle está bobo, en verdad, verdad. Claro. Dile tú que mira ese, que no ese componente, perdió el componente, verdad, se va a convertir ahora. Mira, ya vamos a convertir porque uno hace lo malo y ve, queda bien al inicio. Va que bien. Dios, por lo menos, Dios a ti te dio una oportunidad para que tú te arrepientas. Pero hay personas que no corren con la misma suerte, hay gente que muere en el intento. Claro, mira, tú no corres con la misma suerte, ese murió en el acto. Así también te puede suceder a ti, claro, a ti que estás viendo este video, si claro, sigue los pasos de claro, esa mala claro, influencia, claro, para que estén claros. Te lo dice a Mario HD. Mucho hombre. No abuse, muchachos. Vamos allá.